Wea, wea, que todavía no activo. Buenas tardes, mi gente de gueto, ¿cómo se siente? ¿Cómo están? Michael Céspedes, mi bro, ¿qué es lo que? Denme luz, mi gente. Actívense, guetoriano, tengo palabras para ustedes. Alexandra Ulloa de la mía, ¿qué es lo que? Guetoriano, ¿qué es lo que, mi gente? Antes de yo entrar en materia, le voy a preguntar algo. Yo le hice una preguntita a la gente para que no se animaron. Señores, estoy viendo que le están dando énfasis, calor, al loco ese de Nueva York, el tal Lorenzo. Señores, si ya nosotros en gueto limpiamos, no tenemos nada a ver con esos problemas, por favor. Porque están hablando que Lorenzo ofendió a David, que no. Yo me pregunto, ¿dónde fue eso? ¿En qué parte de gueto sucedió eso? Que veo un paquetón de gente publicaron hoy en apoyo a David. Entiendo y respeto el punto de ustedes. Yo creo que gueto es para eso, es para expresarnos. Pero si el problema no comienza en gueto, el problema no fue en gueto. Yo no entiendo dónde nosotros, los guetorianos, participamos en ese asunto. ¿Sabe? Es algo medio complicado porque no es bueno ser imparcial ni parcial. Hay que ser realista. Pero yo lo que digo es, si nosotros en gueto, por ejemplo yo, para mí Lorenzo estaba muerto. Yo no ando husmeando en Facebook ni de Lorenzo, en ninguna página que tenga que ver con brujería, de esa vaina chimoteo. Entonces no entiendo cómo nosotros entonces no gozamos de los chimes. No gozamos de los chimes, pero sí gozamos de las publicaciones y las cosas que no tienen a ver. Porque yo no entendí, porque a veces nosotros, por ejemplo, vamos a hacer, ¿qué te digo? Vamos a reclamarle algo al público. Le estamos reclamando algo al público, pero nosotros tenemos que saber la base, el fundamento. Tenemos que saber el fundamento, el por qué se está reclamando eso. Hay que saber por qué se está reclamando el meneo. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la base? Entonces nadie ha sabido explicar. Nadie ha sabido decir, ah, no, mira, el problema pasó esto y esto y esto. Vi que Dori Dantó me etiquetó algo. Dori Dantó me etiquetó una publicación del tal Lorenzo. ¿Qué pasa? Yo ni la vi entera porque ya cosas así a mí no me interesan. Nosotros estamos en un proyecto ganancioso que nos convenga a nosotros, que no tenga nada a ver con chimoteo con gente. Déjame ver qué tiempo hace, cuántos minutos hace, que vamos a cortar eso ahí ya. Bueno, yo no entendí, nadie supo explicar. Veo un paquetón de fotos de Lorenzo, la gente acabando, hablando un paquetón de cosas que nosotros no tenemos nada a ver. Vamos a hablar del evento del 18. El evento del 18, hasta ahora mismo tenemos pauta, de la gente que han dicho presente, que nos van a apoyar, el Gaga de la 30, Mondife, San Luis, Boca Chica, aquí en La Romana, calle 13, Santa Marta, Cacata, Bermejo y un sinnúmero de gente más que si no lo tengo en mente, excúsenme, porque son mucha gente. Todavía la gente de Moreno Criminal están invitados también. La gente de Moreno Criminal están invitados al evento. Dese cita, que eso es para todos nosotros, eso no es de nadie, ah, no, que Gaga de fulano, no. Movimiento Gueto ese día. Con la colaboración de ustedes, de todos los Gagá. De antemano agradezco a todo aquel que ha dado su mano amiga, que ha apoyado. Los criminales, frenen. Los criminales, todo lo que tenga que ver con Moreno Criminal, la gente del Ceibo,
Decidido y Peligroso, que todavía es un nombre que está plasmado, desen cita que eso es algo que nos va a servir a todos. Exactamente, Huelma. Banda Gueto para la historia. Eso no es algo de que ah, no, que es de un pedacito. Y otra cosa, aquí no va a haber competencia de gagá. Aquí vamos a compartir como hermanos todo. Es un movimiento que nosotros estamos plasmando. Le voy a dar un resumen nuevamente, porque yo sé que hay gente que no vieron el otro en vivo que yo hice. Le voy a dar un resumen. ¿Qué sucede? La gente habla de la política. No, que la política es esto, la política es lo otro. Pero ¿qué sucede? La política es el único medio. El único medio que tú puedes usar para lograr algunos proyectos. Por ejemplo, le voy a hacer un ejemplo fácil. La asociación de médicos, la asociación de camioneros, la asociación de choferes, la asociación de qué más yo te puedo mencionar, de un sinnúmero de instituciones importantes, los evangélicos, los católicos, todos están enlazados con la política. Entonces nosotros, como no nos enlazamos, no nos respetan, porque nosotros no estamos a la brigandina. Entonces, ¿qué vamos a hacer ese día? Ese día vamos a juramentarnos, movimiento gueto. ¿Qué significa gueto? Grupo cultural religioso. Eso es lo que significa gueto gaga, para la gente que no lo sabe. La palabra gueto abarca muchas cosas, familia, barrio, pobreza, de todo abarca esa palabra. Y también abarca movimiento cultural religioso. Entonces, ¿qué sucede, señores? Tenemos que apoyar el movimiento porque es algo, no es para Giovanni Gueto, no es para la banda Gueto, es para todo el que es religioso. A todo el que es religioso le conviene. Estamos luchando a ver si sacamos el carnet, le damos licencia. A la gente que no tenga nada con brujería, bueno, amén, pero deben apoyarnos porque nos gusta el gagá. Hay gente que van a los gagá y no son nada, son neutros, no son dueños gagá, no son músicos, simplemente van a bailar. Pero esa gente así como quiera deben apoyarnos, porque detrás de un seguidor hay un líder. ¿Cuáles son los líderes? Por ejemplo, el gagá de Mondifé. La cara es Elvis Moronta, ¿verdad? El gagá de San Luis. La cara, ¿quién es? Bleu. Pero detrás de Bleu hay seguidores, hay músicos. Los músicos, los líderes, los dueños de gagá. Vamos a hacer lo imposible para que tengan su carnet, su licencia. Directamente de allá del Congreso, de donde tengan que darnos, los Ministerios de Cultura. Porque nosotros somos un movimiento cultural, pero no estamos organizados todavía. Entonces, ¿cómo nos podemos organizar? Demostrándole a ellos que nosotros tenemos un liderazgo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ese 18. Cuando los líderes políticos vean que nosotros somos organizados, igual que los católicos, que los evangélicos, ellos van a entender que, ah, pero es verdad lo que ellos dicen. Ellos son organizados, ellos son una asociación, ellos son un grupo religioso. Entonces nosotros, cada vez que vamos a votar, nosotros, por ejemplo, viene Cicrano. Ah, mira, fulano, yo te voy a ayudar con una botella, bla, bla, bla. Lo hacemos físicamente, solo. No lo hacemos como en plural, sino en singular. Entonces los votos de nosotros no son válidos. No son válidos. ¿Por qué? Nosotros fuimos, ah no, tú fuiste pensando en ti, pero no pensaste en una cultura, en una religión. No, tú no estás pensando en alguien que tú vives de eso. Por ejemplo, como yo le planteé a la gente allá en el Congreso cuando yo fui. Nosotros cuando hablamos de brujería nos demigran, nos denigran, nos miran como que somos lo peor. Y yo le dije a ellos, no, nosotros somos padres de familia, mantenemos hijos, le damos educación. Le damos universidad, le damos moradía. Y muchos de esas personas que son brujos son hasta mil veces más buenos que muchos religiosos que hay en la calle. Porque tú vas en casa de brujos y a veces hay brujos que tienen hasta 10 familias viviendo con ellos. Tú vas a la casa de un cristiano evangélico y tú no hallas una persona que te diga, mira, yo vivo ahí de gratis, el pastor me metió ahí. No. Desde que tú tienes un problema, ¿qué hace? Los mismos hermanos te demigran, te critican y dicen un paquetón de cosas de ti. Entonces, ¿qué yo le quise hacer saber a ellos? Que nosotros somos seres humanos igual que cualquiera. Que nosotros somos seres humanos igual que cualquier religión. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que demostrarlo. No de boca. Nosotros tenemos que apoyar ese movimiento. Nosotros tenemos que darle calor para que nos registren y nos respeten como religión.
Pero primero nosotros tenemos que demostrarle a ellos que sí, nosotros existimos, que nosotros somos reales, no somos ficticios. Porque nosotros exigimos un derecho, pero nunca nos hemos reunido realmente. No ha habido algo que demuestre que nosotros realmente existimos. No lo hemos hecho. Entonces, este sábado 18 nos van a dar la oportunidad a Banda Ghetto, a través de nosotros, de que nosotros podamos presentarnos como grupo formal. Otra cosa, señores. Aquí, mira, les voy a enseñar la explanada que nosotros lo vamos a hacer el movimiento. Algo simple. No estamos buscando de que locales de que bacano, de que ande fulanito. Mira, aquí nosotros vamos a hacer. Vamos a coger esta calle enterecita para nosotros. ¿Por qué lo estoy haciendo un lugar virgen? Por ejemplo, no voy a mencionar nombre de dueño de Gagá. Vamos a decir Giovanni. Giovanni tiene alguna controversia con José. Giovanni no puede decir, yo no voy a venir porque José va para allá. No. O porque tú lo estás haciendo en el patio de Manuel. No. Lo estamos haciendo en un lugar virgen que no tenga que ver con nadie. Para que todo el que quiera asistir, venga a asistir. Para que no haya excusa. Para que no haya pero. Dice, que yo no fui porque fulanito iba. Porque yo escuché que fulanito. No. Eso se llama movimiento gueto. ¿Quién es gueto? Todos ustedes son gueto. No hay diferencia. Y todo el mundo es gueto. Entonces, el evento, nosotros tenemos horario. ¿Cuál es el horario? De 1:00 p.m. a 4:00 p.m. A las 4:00 p.m. nosotros tenemos que estar ya en la explanada donde nos están esperando. En el multiuso. Eso es frente a frente al parque. Pero nos vamos a reunir a la 1:00 p.m. aquí para nosotros ensayando. Y darnos el calor como hermanos. Y en lo que a nosotros nos gusta. Esta es la calle 15. Mira, hay una escuela. La escuela se llama Tanza Infantil Movimiento Misionero. Restaurado los muros caídos. Los muros caídos. Ahí frente aquí es que nosotros vamos a hacer movimiento. ¿Por qué lo vamos a hacer aquí? Porque aquí esto es imparcial, eso no es de nadie. Eso es movimiento gueto. Eso no es de que no, que fulanito, que Manuela, que José, que Carlos. No. Nada a ver con eso. Nada a ver. Entonces eso es para que nadie tenga de que excusa para decir, no, que yo no fui por fulanito. Escuchen bien, abran su mente. Sábado 18 a la 1:00 p.m. todas las guaguas están aquí. Voy a enviar una guagua a San Pedro, una Guaymate. Estoy pensando en enviar dos a San Pedro. Una a la gente de la 30 y una a Chulo, que es el encargado de transporte y esas cosas allí en San Pedro. Para que sean dos transportes. Una a la gente de Bermejo, una a la gente de Calle 13 y nosotros vamos a tener una aquí disponible para el que se quiera montar. Entonces, que es un evento totalmente organizado. La gente que estén dispuestos a apoyarnos tienen que estar a la 1:00 p.m. aquí en La Romana. A la 1:00 p.m, lo más tardar, la 2:00 p.m, vamos a decir. Lo más tardar, la 2:00 p.m. La gente que estén dispuestos a apoyarnos. De modo de que cuando nosotros lleguemos allí, que ellos vean que realmente nosotros existimos. Porque nosotros estamos pidiendo un apoyo que nosotros no nos hemos dado. Sea Leonel, sea Danilo, quien sea, nosotros lo vamos a apoyar. ¿Sabe por qué? Porque toditos roban. Dice, fulano roba, pero si tú no estás, o fulano no está como quiere, él va a robar. Ahora, nosotros, para lograr nuestro objetivo, de la única manera, enlazándonos a la política, o no lo vamos a conseguir. De que, fulanito está frío con tal policía, fulanito tiene tal policía, pero eso no es la base, como quiera, hay una religión que se está perdiendo. Hay una religión que se está yendo a pique. En Brasil, en Haití, en Argentina, en África. Excepto Brasil, que es un país más adelantado que República Dominicana. Pero África está más medieval que nosotros, pero en cuanto a religión, tan mal antes, tan registrado. En Haití tú ves cualquier brujo con su carnet. Porque de eso es que él depende, él es un trabajador espiritual. Es un trabajo. Tú mantienes hijos, familia, mujer, pagas casa, un montón de cosas. Entonces, ¿por qué no respetarte por lo que tú eres? ¿Por qué no darte tu valor? Entonces, como único podemos que la sociedad nos acepte, es nosotros también aceptándolo a ellos, enlazándonos con la política, es lo único. Vamos a hacerlo de esa manera. Espero el apoyo de ustedes. Espero el apoyo de ustedes. Hasta ahora mismo hay 5 gagá que dijeron que sí. La gente de La Romana, que yo no he tocado la puerta, lo estoy invitando por aquí. Ustedes saben que son mucha gente. Son mucha gente. Todos ustedes están invitados. Yo no tengo que llamarlo nombre por nombre, señores.
el gagá de todos ustedes, el movimiento de todos ustedes. Nosotros contamos con el apoyo de ustedes, Banda Ghetto. Esto es un evento de todos, eso no tiene de qué particularidad, de que no, que sea de una sola persona, no. Eso es de todos nosotros. Toda la gente que le duele la religión, eso es de todos nosotros. Nota, ese día, como es primero, la primera reunión que nosotros vamos a tener con ellos, vamos a vestirnos normal todo el mundo. Ropa formal. El que quiera venir con falda corta, como quiera, pero nada que tenga que ver con colores avasallantes de la religión. Porque nosotros no estamos colando y va a haber un choque de religión ese día. Va a haber un choque de religión, va a haber varias religiones ahí. Y nosotros vamos a pasar despercibido normal. Que se nos respete, nos den nuestro valor. Pero antes de nosotros reclamar, nosotros tenemos que servir. Porque las cosas no llegan de la noche a la mañana. Mira, ese evento está plasmado para el 18 y nosotros, los cabecillas, tenemos ya más de un mes ya formalizando, arreglando, todo para que las cosas salgan bien. Otra cosa, señores, los bebedores de romo. ¿Qué les digo? Ese día nosotros no vamos a dar tanta bebida. Para que, le estoy explicando la cosa clara, para que nadie venga y diga, no, que se le engañó. No, no, no. Le estoy diciendo las cosas como son. Ese día no va a haber ese furor de ron. ¿Por qué no va a haber? Porque nosotros vamos por una reunión y yo necesito que estemos lo más cuerdos posible. ¿Entiendes? Que nosotros estemos, que si pasa algo, haya un problema que no sea de nosotros la religión. Porque puede ser algo que repercuta en contra de nosotros y es lo que yo no quiero. Yo quiero que demostremos que realmente nosotros somos personas normales. Nosotros somos padres de familia. Que nosotros somos seres humanos normales. No es como la gente nos cataloga. Que nos conozcan físicamente. Sí, los espíritus van a estar ahí con nosotros. Pero como lo que son, espíritus. No físicamente. ¿Tú entiendes? Claro. No lo usen ese día. Exactamente. No, que lo usen. No, pero no que... No visible. Que lo usen. Que lo usen. Lo pueden usar, pero no visible con ese show, porque no es necesario. Nosotros vamos a demostrar que somos personas civilizadas. Que nosotros, dentro de la religión, habemos personas que estudiamos, que fuimos a una universidad. Que nosotros somos seres humanos igual que cualquiera. Los católicos violan, matan, hacen un paquetón de vainas. Y son dioses aquí en la tierra. ¿Pero por qué? Porque ellos formaron su imperio desde hace mucho. Ellos se dieron a respetar cosas que nosotros no hemos hecho. En vez de amarnos y querernos, vivimos tirándonos y ofendiéndonos. Si fulanito está mejor que yo quiero acabar con fulanito. Quiero hacer Facebook falso para atacar a fulanito. Entonces, contra eso que vamos a luchar, señores, contra esa vaina. Pero ¿qué debemos hacer? Debemos demostrarles que realmente somos personas normales. Debemos demostrarles que nosotros somos seres humanos, que nosotros tenemos amor dentro de nuestro corazón. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Siendo personas normales, no tenemos que ser extravagantes, que ser choeros. Para nosotros demostrar que sí, así que nosotros somos brujos. No, no, no. Vamos a llegar como personas civilizadas que somos. Pero nada, no voy a alargar mucho. Cuento con el apoyo de todos ustedes, guetorianos del mundo. Todo el que pueda asistir, venga, que esto es un evento abierto. Esto no es que esto es de fulanito, que fulanito. No, 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 esto es de todos nosotros los gagacitas. La gente de las 31 provincias de aquí del país, vengan aquí que ustedes serán bienvenidos. Bendiciones, los quiero mucho a todos. ¡Rompe! Lo espero el 18, sábado 18 a la 1 de la tarde. Que nosotros tenemos horario que cumplir a la 1 de la tarde. Lo más tardar a las 2. Síganme en mi canal de YouTube, Giovanni Ghetto o Ghetto Gagá, como ustedes lo quieran buscar, porque ese día estaremos transmitiendo a través de YouTube también. A través de YouTube vamos a estar transmitiendo lo que pase con Ghetto y ese movimiento que va para la Romana, pero lo va a parar en bien, demostrando nosotros que nosotros somos personas civilizadas. Ya ustedes saben que Toriano lo quiero a todos. ¡Rope!